Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente peregrinos de habla hispana, también a los hermanos de lengua portuguesa que acompañan esta Eucaristía. Estamos en el corazón de Fátima, la Capilla de las Apariciones. Ya el santuario comienza a vestirse de fiesta por la próxima celebración, día 13 de octubre, 105 años del Milagro del Sol. Peregrinos de todo Portugal y del mundo entero se van a reunir aquí en el santuario. Así que Nuestra Señora va a derramar tantas gracias. Por eso ofrecemos la misa por las intenciones de ustedes, queridos peregrinos, y también por los frutos del día 13 de octubre, jornada 12-13 de octubre. Pedimos a Nuestra Señora aquí en su santuario por la paz en el mundo. Vamos a pedir también por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud a realizarse en Lisboa. En esta tarde nos acompañan los siguientes grupos: Parroquia Santa María de Dota de Costa Rica, Grupo de Pontevedra, España, Parroquia Valencia del Ventoso y Medina, España, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Santo Tomás de Cádiz y Ceuta, España, Parroquia Santa Rafaela de Córdoba, Córdoba, España, Casa y Coro de Andalucía en Aranjuez, de Getafe, España, Parroquia San Ramón Nonato, Puente de Vallecas, Madrid, España, Grupo Nuestra Señora de la Asunción de Calamonte, Mérida, Badajoz, España, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Segura de León, Mérida, Badajoz, España, Grupo de Sevilla, Sevilla, España, Misioneras Eucarísticas de Nazaret, Sevilla, España, Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, Olivares, Sevilla, España, Hermandad San José Obrero, Talavera de la Reina, Toledo, España. Va a presidir la Eucaristía el Reverendo Padre Patricio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, que eres el Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Gloria de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú eres Altísimo Espíritu, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pese en la conciencia
y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, el sirio Noamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, hombre de Dios, y su carne volvió a ser como un niño pequeño, quedó limpio de su lepra. Noamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu servir». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante que sirvo, que no he de aceptar nada». Y lo insistió en aquel aceptarse, pero él rehusó. Noamán dijo entonces: «Que al menos les den al siervo tierra de país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecía ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que el Señor». Palabra del Señor. Salmo 97. El Señor revela a las naciones su salvación. Todos. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Todos. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad, todo. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi Evangelio. Por él el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguantó todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito. Pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra del Señor el día de hoy nos llama a reflexionar sobre el agradecimiento. Muchas veces, probablemente por el ambiente que nos rodea, aun siendo nosotros cristianos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pues nos contagiamos un poco de ese espíritu que el mundo tiene, que es muchas veces la autosuficiencia, ese afán de hacerlo solo, la soberbia oculta, que hace que no nos fijemos en la cantidad de gracias y misericordias que el Señor ha derramado abundantemente en nuestras vidas. Y si no nos damos cuenta de ello, de cuánto nos ama Dios, de cuánta es su misericordia en mi vida, pues normalmente no somos agradecidos. Como se dice popularmente en España, se tiende a ver el vaso más medio vacío que medio lleno. Se pone el foco más en lo que me falta que en lo que ya tengo, más en lo que sufro que en lo que los demás sufren, y mucho más en la cruz que yo llevo que en otras cruces que me rodean. Con esa perspectiva, casi siempre nuestra mirada es pesimista y muchas veces hasta de queja contra lo que Dios ha hecho en mi vida. No caemos en la cuenta de cuánta misericordia ha derramado Él, de cuán agradecidos deberíamos estar, cuántas veces nos ha tendido la mano para no caer. En cada una de nuestras buenas obras han tenido más de Él que de nosotros. Él ha hecho el 99% y aún en ese 1 nos ha ayudado. Y sin embargo, a veces nos apropiamos de lo que hacemos, ¿no? Como mis virtudes, mis talentos, mi tiempo, mi vida, cuando es todo don de Dios, talentos regalados de Dios, virtudes cultivadas por Dios, vida que es don de Dios. Solo es todo un regalo, un precioso regalo, ¿no? Como este hombre, imaginad su vida, ¿no? Un leproso, repudiado por la sociedad, con la carne enferma, cayéndose a trozos. No tenía esperanza, ¿no? Viene a arrojarse a los pies de Jesús y a darle gracias porque otra vez vive, otra vez hay una energía nueva en él, ¿no? Si pudiéramos entender cuánto Dios nos ama, nuestra vida sería agradecimiento, un permanente agradecimiento. Hay una historia semejante a la de San Maximiliano María Kolbe, que no sé si lo conocéis, pero hay un caso que se da en un campo de concentración en Alemania, donde, como sabéis, en la norma de los campos de concentración, si huía uno de los presos, había que matar a 10.
Y entonces ocurrió que huyó uno. Y entonces, pues, se pusieron a ver qué 10 mataban por este que había huido. Y justo ocurrió un caso semejante al de Maximiliano, porque un sacerdote se ofreció en lugar de un padre de familia. Sabía que era padre de familia, de una familia numerosa, además. Y además estaba llorando por la desesperación, por verse morir. Entonces dice el sacerdote, me ofrezco por él. El jefe del campo no aceptó el ofrecimiento. Dijo, yo no voy a matar a un héroe. Y no lo mató al sacerdote. El sacerdote sobrevivió, acabó la guerra y finalmente pues, fueron a rehacer su vida. Este hombre, padre de familia, que se había salvado, también vivía en la misma ciudad que el sacerdote. Iba todos los días a la iglesia a darle gracias al cura por lo que había hecho por él. Iba a misa, se ofrecía, padre, lo que usted necesite, el coche, barrer, ayudar en lo que sea. Y sus hijos le decían, hombre, ya es suficiente, ¿no? Ya se lo has agradecido suficiente. Y él les decía a sus hijos, si él no se hubiera ofrecido por mí, yo no tendría ni un minuto para estar con vosotros. Cristo ha muerto por nosotros. No es que se ha ofrecido con una intención, sino que ha derramado toda la sangre. O sea, ¿cuánto tendríamos que estar agradecidos, no? Tenemos que aprender de los santos, ¿no? Los santos y de la Santísima Virgen María, hoy que estamos a sus pies, ¿no? Cuando ve cuántas maravillas hace en ella, sale ese precioso himno de los labios de la Virgen, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha hecho maravillas y las seguirá haciendo, ¿no? De generación en generación. Y nosotros lo demostramos, estamos aquí a los pies de la Virgen de Fátima. Queridos hermanos, es para ensanchar el corazón, estar a los pies de María, saber lo que Dios nos ama, lo que nos ha bendecido por medio de ella, debería hacer que nuestro corazón saliera con una sonrisa, ¿no? Con una desbordante alegría que da el saber que uno es amado. Si un cristiano no sabe, no tiene esa seguridad, esa integridad de que es amado, va a hacer las cosas por rutina, por costumbre, porque es un mandamiento, como una obligación, pero falta entusiasmo, falta esa fuerza, ese fuego del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno es amado, sabe que es amado, amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Los santos lo han hecho así. Tenemos que seguir esa senda. Con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestro caer y levantar, pero hay que seguir esa senda. Es la senda del agradecimiento. Señor, gracias, gracias, que has hecho maravillas en mi vida. Soy un pecador, un desastre, pero tú eres, arreglas la vasija de barro todas las veces que sean necesarias. Y la haces y la rehaces cada vez mejor. Él es su obra, somos su obra. Démosle gracias al Señor que por medio de María hace tantas maravillas en nuestra vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado, murió en los infiernos, el tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia, unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne.
Oremos al Señor nuestro Dios, rico para todos los que le invocan. Por nuestro Padre, el Papa, para que Dios le dé su espíritu de sabiduría y así puede fortalecer a la Iglesia en el amor y en la unidad. Roguemos al Señor. Por las naciones ricas, para que sientan el deber de compartir sus recursos con los pueblos más necesitados. Roguemos al Señor. Por los pobres de este mundo, los que sufren, los que lloran, perseguidores, los que padecen soledad y abandono, para que en el fondo de su corazón puedan escuchar, dichosos vosotros, que confiéis en Dios, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que no caigamos en la tentación de bastarnos a nosotros mismos y nos fiemos de la palabra de Cristo, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, concédenos lo que tú bien sabes que necesitamos, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo es el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, la Eucaristía, recordando lo más importante: estar en gracia de Dios. Por eso el santuario siempre es una invitación a reconciliarnos con Dios, con el prójimo. Les participo las directivas de la Conferencia Episcopal de Portugal por el COVID. La comunión solo se da en la mano. Encarecidamente les pido comulgar delante del sacerdote. No llevemos la comunión, comulguemos delante del sacerdote. Gracias a Dios, tantos peregrinos hoy aquí en la capelina. Para facilitar la distribución de la comunión, en la medida que ustedes reciban la comunión, dejen el lugar a otra persona. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendición de los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición que nos va a dar el Padre ya sobre el pueblo de Dios, esta noche las actividades del santuario continúan con el Rosario Internacional 21:30, después procesión con la imagen de Nuestra Señora, mañana día domingo, misa internacional aquí en la explanada del templo del santuario a las 11 horas. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El Padre nos va a consagrar a la Santísima Virgen. Los invito a mirar a la imagen de Nuestra Señora mientras el Padre recita la consagración. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres. Eres la imagen de la Iglesia vestida de luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres
el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén.